Así es, por aquí hoy es otro día. Estoy con el chiqui. Estamos desayunando. Yo la verdad no tengo hambre. La verdad no tengo hambre, pero tengo que desayunar porque si no al rato vamos a tener, vamos a irnos y va a estar complicado, ¿verdad, chiqui? Hola mi gente bonita, hoy es otro día y vean la vista, llegaron más cruceros, están enormes, están súper padres, ahorita les voy a mostrar. Y ya pusimos todo lo que vamos a utilizar en nuestra super mochila. Y les muestro mi outfit. Me puse esta porque abajo traigo el traje de baño. Y como que pues para que no andar muy liberal. Yo todavía no soy tan liberal. Y un shortcito, mis chanclitas y listo. Así que vamos para irnos a la playa. Y bueno, vean, este es el hotel en donde nos estamos hospedando, Kaihan Bay. Muy recomendado por si quieren venir. La neta que sí, furula. El mar. El mar. El mar te la gusta mucho. Sí, me gusta mucho el mar. ¿Mande? Las bugambilias. Bugambilias. Evet. Ahorita sí vamos. Hoy sí voy a querer un helado. ¿Ya ves? Ok, aquí te espero. Y bueno, nos sentamos aquí a esperar el chiqui, que fue al hotel a dejar la llave del carro. Lo que pasa es que lo llevan a otro lugar porque aquí en el lugar donde está el hotel está el estacionamiento como muy pequeño. Solamente es como que para que te reciban el carro y van y lo ponen como en un estacionamiento. Y el chiqui andaba como que un poquito preocupado, que quería saber dónde estaba el carro. Y fue y les dijo, ya lo llevaron a que lo viera. Y ahorita pues tiene que dejar la llave ahí por si ocupan moverlo o así. La verdad que hasta ahorita tenemos puras buenas experiencias con este lugar. La verdad que el desayuno también estuvo súper bien, estuvo muy completo. Les quise grabar como que más bien, pero la verdad me levanté súper tarde. El desayuno es desde las 7 a las 9 de la mañana. Perdón, a las 10, pero nos levantamos a las 9 y ya no les grabé bien. Mañana me levanto temprano y les grabo todo. Venimos caminando por el malecón, el chiqui y yo. El chiqui también viene grabando. A ver qué videos les podemos robar. Vean, aquí ya se acabaron como que toda la parte de los hoteles. Ya está haciendo pared. Aquí en esta parte de atrás es solamente mar. Vean qué belleza, qué preciosidad. Me encanta. No sé cómo se vaya a escuchar el audio. Está haciendo mucho viento. Necesito comprar un micrófono, pero bueno, ya ahora que la nube agarre agua, compramos uno, pero ustedes no se nos preocupen, si no, les voy a escribir en la parte de abajo lo que voy diciendo. Y si no, les hago el audio aparte, por eso no hay ningún problema. Ahorita vamos a ir a una playa que está aquí cerca del hotel. Yo creo que ya está llena porque es a la que todos corremos. pero no importa, nosotros venimos al mar, no importa que no haya lugar. A ver ahorita cómo le hacemos. Entra abajo, ¿vas a entrar abajo? No. Mire. Uy, se acerca para que le demos comida. Mira, mira, mira. ¡Qué linda está! Mira, mira, qué precioso. Ay, mira, se acerca como que ya está acostumbrado a que la gente le dé comida. ¿Dónde está? Míralo. Ahí, con pescado. ¡Qué bonito! ¿Cómo fue? Adiós. Llegamos. Venimos en taxi porque yo no quise caminar, ¿cierto, Chiqui? Es que estaba muy caliente el sol. Bueno, mi gente bonita, pues, ay, dispensen la despeinada, ya estamos aquí. Es, 500 litros. Estamos aquí en un lugar donde rentan camastros. La verdad que, pues, no sé si decirlo que nos salió caro, pero lo que el señor dice tiene razón. Aquí hay menos gente y nos cobraron 500 liras por cada cama, pero tienen vigilancia y tienen seguridad. Hay menos riesgo de que se pierdan las cosas, no que de la parte de enfrente, como no hay nada. Sí, hay las cámaras. Hay cámaras. Sí. Ajá. Es más bonito, más arte, más está más decorado y vámonos al mar, ¿no? Sí. verdad no está chida. El Chiqui la buscó y dijo que estaba súper padre, pero no es cierto. Hay mucho sargazo. El agua está sucia, nada que ver con las demás que hemos ido. No, normalmente escribe muy bien en el internet. Pero bueno, ya pagamos, no nos podemos ir. Voy a salir por el pan, voy a salir por mi pancito, porque tengo hambrecito. Y otro, voy a salir para ti, chaparrita. andamos aquí en el centro, el Chiqui y yo. Saludanos, Chiqui, ¿andas muy cansado o qué? Hola amigos, sí, hay mucho cansado, no sé, además me cansa mucho. ¿Nadamos mucho, cierto? Sí, claro, no nadamos mucho, pero solo entras el agua, quedas mucho tiempo ahí, ahora quema. Andamos también muy quemados. Quema, sí. Eres un poquito blanco. Sí. Venimos aquí al Popeyes. Allá en Manisa nos queda lejos. Entonces, aquí es como una placita interna. Ok. Vinimos a esta cadena que les digo que se llama Popeyes, y aquí para ellos dicen Popeyes, es esta. Yo la verdad que ni en Celaya, ni mucho menos en mi pueblo la había escuchado. Tiene una salsa que es con chipotle, que está muy rica, pero ya no quedó. Y me llamó la atención porque cuando empecé a grabar, la chica me dijo, no grabes. No sé por qué. No sé si a lo mejor ellos no quieran que los grabe o no sé qué onda, si sea como políticas de la fábrica, de la empresa. Porque en Manisa siempre grabo. Nunca me dicen nada. La mayonesa con ajo está rica. Y la hamburguesa también. Normalmente esta cadena ya la conocemos. Y decidimos venir aquí porque aparte de que yo tenía ganas, pues es más económico. Porque ayer mi platillo solamente fueron 170. Y el del Chiqui fueron, ¿cuánto el tuyo de ayer? ¿Cuánto costó? 320. ¿Cuántos? 120. 320. Ayer pagamos 320 de todo, y aquí con bebida y comida y todo fueron 240, entonces es muchísimo más económico y teníamos ganas. Y yo me fijo que aquí muchas personas vienen también y prefieren comprar en cadenas como en Burger King, en KFC o Popeyes, porque son como los precios más accesibles que ir a un lugar, a un restaurante, que obviamente es la experiencia, ¿no? Y es una comida diferente, pero es más elevado el precio. ¿Dónde vas a ir tú? ¿Qué? Solo precios igual. No cambiaron. Nosotros. Miren, allí están bajando las personas que vienen de la isla griega de Samos, aquí a Kushadasi. No sé si alcancen a ver, miren, ahí dice Samos. Y ahí están bajando. Y pues bueno, raza, hasta aquí el video el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si llegaron hasta aquí, acuérdense de regalarnos su super like, de dejar su bonito comentario y de suscribirse si todavía no están suscritos. Y de irnos a seguir a nuestras redes sociales, ya que ahí los posteamos fotos e historias de nuestro viaje a la playa, de nuestras vacaciones de Bayram. Los quiero mucho, les mando un besito tronado. ¿Tú qué les dices, Chiqui? Yo te envío una chiqui besito. Atrápalo y también déjale una super like, déjale un comentario abajo y suscríbete a nuestro canal, y mañana nos vemos otro vlog. Ahora adiós, nos vemos en un próximo vlog.